Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a realizar la clase de gimnasia. Recuerden, muy importante, que no por no estar en un gimnasio no podrás realizar la actividad de gimnasia. Lo único que vamos a necesitar es un espacio aproximadamente de 2x2 y bien. Vamos a comenzar a trabajar, ¿ok? Lo más importante es que te sientas cómodo y que dejes ceder tu cuerpo, ¿ok? Muy bien, vamos a trabajar. Lo primero que vamos a realizar es pararnos en una posición neutra y vamos a comenzar a calentar desde la parte de arriba del cuerpo hasta la parte inferior, ¿ok? Bien, vamos. Vamos a mover la cabeza de lado a lado. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a cambiar la cabeza arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? Y luego vamos a lanzar las orejas a los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a generar pequeños círculos con la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Y 1, 2, 3, 4 al otro lado. Y 1, 2, 3 y 4. Muy bien, vamos a trabajar con la zona de los hombros. Para esto vamos a lanzar nuestras manos a nuestros hombros y vamos a hacer círculo de... Con los codos vamos a dibujar círculos grandes, ¿ok? Esto va a permitir que nuestro pecho se abra y se comprima, ¿ok? Para también trabajar esta zona, ¿ok? Tus manos en los hombros y círculo de codos. 1, abro el pecho, regreso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero al otro lado. Y 1, 2, 3, y 4. Bien, vamos a dejar las manos en los hombros y vamos a estirar lateral y regresar. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a cambiar, vamos a lanzar los codos hacia adelante, vamos a hacer hacia atrás los brazos. Intentemos de que nuestros brazos no se separen, ¿ok? No se vayan hacia la diagonal, sino así como voy, totalmente hacia atrás, ¿ok? Va a existir un tope. Entonces, vamos a trabajarlo. Y arriba, 1 y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ok? Vamos a cambiar ahora las palmas de las manos. Van hacia abajo y vamos a ir atrás, arriba. Cuando vamos arriba, lo que va a provocar es que nuestra axila y nuestro pecho se va a abrir, ¿ok? Repito, es lo mismo y el mismo movimiento de que los brazos se vayan hacia arriba, al lado de las orejas y no a la diagonal, ¿ok? Estamos trabajando y calentando esta parte. Entonces, los brazos van arriba y abajo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a quedarnos con los brazos arriba, vamos a entrelazar los dedos. Brazos arriba, totalmente estirados, estiramos, estiramos y vamos a generar una expresión que es como, no me importa, no me importa, no me importa, ¿ok? Subimos los hombros totalmente hacia el lado de las orejas con los dedos entrelazados y las palmas viendo hacia el cielo, ¿ok? Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, vamos a cambiar, vamos a hacer codo con codo y vamos a lanzarnos hacia un lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Muy bien, es muy importante que tengamos una postura muy firme, ¿ok? Entonces, para realizar y tener nuestra postura correcta, es muy importante que nos paremos en posición neutra. Los hombros, hagamos un ligero círculo de hombros y cuando vamos en la parte de atrás, vamos a dejarlos caer. ¿Ok? Es lo más importante en una postura y generar bien, no solo en la gimnasia, sino en todas las posturas, es importante que bajemos los hombros y aquí, como si pidiéramos Rai hacia atrás, vamos a lanzar nuestro dedo pulgar a lo más atrás posible, ¿sí? Lo más atrás posible y lo que vamos a dejar es dejarlo caer, ¿ok? Esto va a provocar que nuestro pecho en automático se abra y esté. Y lo que vamos a hacer es generar una palomita con el dedo pulgar y el dedo índice lo vamos a poner del pecho a la barbilla y esa es la distancia que tiene que tener mi barbilla del pecho para tener una mejor postura, ¿ok? Entonces, estamos totalmente en postura firme y lo que vamos a trabajar es cadera, ¿ok? Manos en la cadera y vamos a mover cadera de lado a lado. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. Vamos a hacer la cadera al frente y la cadera atrás. Vamos a perder el eje y la postura de nuestro cuerpo. Lo más al frente posible. 1, 2, 3. Y luego lo más atrás posible. Y 1, 2, 3. ¿Ok? Bien, vamos a trabajar. Y 1, 2, cambio. 1, 2. Y 1, 2. Y 1, 2. Y 1, 2. Y 1, 2. Bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, para lo cual necesito que bajemos el tronco ligeramente un poco. Entonces, lo que vamos a trabajar es, bajamos el tronco lo más posible y lo que vamos a generar con nuestra espalda es intentar, lo que yo voy a sentir es un pequeño arco, ¿ok? Entonces, voy a poner piernas juntas ahora sí, manos en las rodillas, voy a flexionar y voy a extender, ¿ok? Siempre con la espalda muy derecha. Flexiono, 1, 2, estiro, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, última vez y 1, 2, 3, 4, ok, lo que vamos a trabajar ahora es con las piernas separadas, vamos a poner manos en el piso y voy a flexionar y voy a extender, ¿sí? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, así como estoy, voy a lanzar mi mano hacia un lateral y regreso, ¿ok? 1, regreso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al otro lado y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, voy a cambiar de postura. Estoy normalmente en esta postura. Y lo que voy a hacer es caminar las manos un poco más adelante. Y como los gatos cuando se estiran, voy a meter mi cabeza entre mis brazos y voy a arquear. Con la espalda voy a generar un fuerte arco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y descanso. Muy bien. Para el siguiente ejercicio que vamos a trabajar, vamos a tener las piernas bien juntas y vamos a trabajar con los pies. Vamos a levantarlos y a bajarlos. Y puntitas y abajo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y para el siguiente ejercicio es un poco más relajante y lo que vamos a trabajar es darnos un ligero masaje con nuestro cuerpo. Para esto, vamos a separar las piernas a la altura de nuestros hombros y lo que vamos a trabajar es primero con un pie. Vamos a lanzarnos a la punta, vamos a pasar por la parte externa del pie, cambiamos, levantamos los dedos y luego por la parte interna. Punta, lado, tobillo, interno, arriba. Y ahora lo que vamos a trabajar es darle un poco de peso a ese movimiento. Entonces mi cuerpo está de posición neutro, que va a trabajar un pie. Nos vamos a ladear hacia ese mismo pie, ¿ok? Y trabajamos en círculo. 1, 2, 3, 4 al otro lado. Y 1, 2, 3, y 4. Vamos a cambiar con el otro pie y 1, 2, 3 y 4 al otro lado y 1, 2, 3, 4. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ponernos en posición de bolita, ¿ok? Piernas bien flexionadas, casi juntas, casi, ¿no? No siempre juntas. Entonces, lo que vamos a hacer es posición de bolita. Vamos a poner las manos en el suelo y vamos a flexionar. 1, 2, bien flexionado. Y vamos a extender las piernas 3, 4, ¿ok? 1, 2, 3, 4. Si tú no logras llegar, no te preocupes. Llega hasta, o sea, si logras llegar aquí, trata de extender las rodillas lo más que se pueda, ¿ok? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Muy bien, está totalmente listo nuestro cuerpo para comenzar a trabajar más específicamente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a trabajar ahora, vamos a hacer un pequeño agitación del cuerpo para que nuestro cuerpo esté al 100 y muy activo, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, con piernas separadas, vamos a comenzar a levantar punta y punta, ¿ok? Alternado, y vamos a aumentar con los brazos. 1 y 1, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Vamos a empezar a desplazarnos de un lado y al otro lado. Y 1, 2, 3, 4 al otro lado. 1, 2, 3, cambio y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3. Me quedo en mi lugar y voy a empezar a trotar sin moverme, ¿ok? Imaginémonos que estamos trotando en una supercarrera muy rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo que vamos a trabajar ahora es, vamos a abrir las piernas y cerrarlas, ¿ok? Brazo arriba, brazo abajo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a seguir trotando, ¿ok? Trotamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo que vamos a trabajar ahora es lanzar los tobillos arriba, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y regresamos a mi lugar trotando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo que vamos a hacer ahora es levantar las rodillas hasta generar un paso yogi, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y regresamos nuevamente a trotar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio, piernas juntas, ahora saltando, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y descanso. Muy bien, lo que vamos a trabajar el día de hoy van a ser unos pequeños saltos que se hacen en la gimnasia. Para empezar, un salto que es muy, muy fácil, pero que tiene muchas características en específico para que el salto tenga una muy buena ejecución. Entonces, lo que vamos a trabajar es un salto vertical, ¿sí? Entonces, ese salto vertical se caracteriza principalmente porque tenga piernas juntas, rodillas bien extendidas, brazos arriba, sin juntar, separados, sin juntar brazos arriba, y lo que vamos a trabajar es, bueno, obviamente, cuando salte, lo que voy a trabajar con mi pie es un trabajo en donde yo salto y tengo que puntear, ¿ok? Tengo que lanzar hasta los dedos viendo hacia el suelo, ¿ok? Fuerte y regreso, fuerte y regreso. Al regresar, es muy importante que veamos estas dos posturas. La primera es que el pie cae de dedos, metatarso, toda la planta del pie, ¿ok? Muy, muy importante. Dedos, metatarso, toda la planta del pie, ¿ok? Es para amortiguar. Y otra cosa, rodillas flexionadas, ¿ok? Siempre que salto y cuando voy a aterrizar, hago el mismo movimiento que tengo con los pies, pero siempre con las rodillas flexionadas. Porque si tú caes con las rodillas extendidas, podemos empezar a lastimar la articulación de la rodilla. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, regresando a nuestro salto vertical, lo que vamos a trabajar es muy sencillo, ¿ok? Entonces, vamos a saltar los brazos, importante. Los brazos van a ser, desde que yo hago un salto, todos los saltos de la gimnasia, o la mayoría, siempre es por inercia y por intención del cuerpo. Entonces, la inercia y la intención que responde mi cuerpo para generar altura y que también pueda yo tener la coordinación para trabajarlo es: lanzo los brazos atrás y salto y pongo los brazos en donde van, ya sea arriba, lateral o arriba, lateral o enfrente, ¿ok? Muy importante, ¿ok? Entonces, no se angustien si poco a poco no lo van coordinando con el paso del tiempo y hagan que su cuerpo realmente se vaya con la inercia y con la intención de su cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar. Entonces, brazo al frente, flexiono rodillas, preparo el salto y voy a lanzar los brazos atrás. En el siguiente impulso voy a lanzar los brazos arriba y ahí es donde mis piernas, mis rodillas hacen un rebote, o sea, lanzo totalmente, preparo el salto y con los pies empujo lo más fuerte posible el suelo. Cuando las rodillas hagan el resorte, estiro mis piernas y los pies empujen, vamos a generar el pequeño salto, ¿ok? Al frente, atrás, salto y caigo, ¿ok? ¡Ojo! Espalda.
Cuando hacemos este salto vertical, es muy fácil que la espalda se marque completa o que se me hunda completa, a lo cual no lo tenemos que hacer así. Tenemos que tener la espalda totalmente apretada. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Con el abdomen. El abdomen es muy importante que siempre lo mantengas duro y tenso. Entonces, una vez que nosotros mantenemos el abdomen duro y tenso, la espalda y los hombros se van a poner en una posición que llamamos en la gimnasia ahuecada, ¿ok? ¿Qué es? Precisamente no es trabajar con la espalda hundida ni con el pecho totalmente abierto, ¿ok? Es una postura más de tensar los músculos y lo que se genera es, cuando yo tenso, en automático, tengo que poner en mi postura, cuando subo, levanto los brazos, esta pequeña, con la palma de, yo le explico muy fácil, con la palma de mis manos tiene que entrar en medio de mi pecho y tienes que generar una ligera cueva, ¿no? Cueva que se trabaje, ¿sí? Entonces, con este pequeño espacio es a lo que nosotros le llamamos una posición ahuecada, ¿bien? Entonces, cuando subimos los brazos en el salto vertical, tengo que mantener esta postura de ahuecado, ¿no? Entonces, regresando al salto, vamos a trabajar ahora sí ya completo los saltos, ya que una vez expliqué todas las posturas y todo lo que hay que trabajar. Entonces, brazos al frente, abajo, preparo, salto y caigo, ¿ok? Brazos al frente y bien alineados de hombro a los dedos. Es muy importante que trabajes siempre como muy simétrico en esta onda de las técnicas. ¿Por qué? Porque vas a entender mayor tu movimiento y además vas a tener mayor conciencia en tu cuerpo y registro corporal. Entonces, brazos al frente, brazos atrás, salto, caigo. Repito, estiro las piernas, flexiono, salto y caigo. Repito, flexiono, salto y caigo. Repito, flexiono, salto, caigo. Recordemos la posición de aterrizaje, ¿ok? Flexiono, estiro y caigo. Perfecto, muy bien. Muy fácil el salto y muy, muy sencillo. Ahora, lo que vamos a trabajar es con el siguiente salto. Vamos a trabajar un salto agrupado, para lo cual necesito que entiendas primero la postura, ¿sí? Nos vamos a sentar. Y una vez sentados, es muy importante que flexionemos las rodillas y las rodillas juntas y intenten llegar a nuestro pecho. Las manos van a ir al frente, ¿ok? Y aquí ocurre lo muy importante, que es como lo ahuecado, ¿ok? Bien, para que nos entendamos mejor con esta postura del ahuecado, lo que vamos a trabajar es acostarnos con los brazos arriba. Y lo que vamos a hacer es separar los hombros del suelo, ¿ok? Y está mi postura ahuecada. Si empujamos los hombros, se genera esta postura de la palma aquí, ¿ok? Bien arriba, bien arriba. ¿Sí? Esta es la postura ahuecada para que entendamos un poco qué es lo que se tiene que realizar a lo largo de un salto, ¿ok? Bien, entonces, para el salto agrupado, tenemos que flexionar las rodillas, juntar las piernas, brazos al frente y las rodillas lo más que lleguen a nuestro pecho, ¿ok? Bien, entonces, ya entendemos, una vez la postura en el piso, vamos a trabajar en el aire, para lo cual es el mismo impulso con el que vamos a trabajar. Frente, abajo, preparo el salto, flexiono, salto y mis rodillas tienen que llegar hasta el pecho. Y cuando caigo y aterrizo, nuevamente llegan mis dedos, metatarso, flexiono y estoy por cambiar, ¿ok? Recuerden que estos ejercicios son muy fáciles y tan fáciles que te puedes lastimar muy fácil. Y esto no termina hasta que termina. Una vez que empieces el salto, no puedes aflojar tu cuerpo o descansarlo o tenerlo en una... con una actividad muy neutra, sino que tienes que empezar y tienes que ser muy consciente de que estás realizando algo muy sencillo, pero que también puede ser muy fácil de caer y que el tobillo se nos vaya, ¿ok? Entonces, esto no termina hasta que termina. Para lo cual, vamos ahí. Brazo al frente, flexiono, salto y caigo, ¿ok? Perfecto. ¿Vieron? Muy importante, vamos a realizar unos 3 saltos más para cambiar al siguiente salto, ¿ok? Entonces, brazo al frente, brazos atrás, lanzo, caigo y termino, ¿ok? Normalmente, en la gimnasia siempre se termina. Termino el salto
y salud, ¿ok? Eso es como para la gimnasia femenil. Y bueno, pues para la gimnasia varonil puedo abrir un poco más los brazos, ¿ok? Sí, pero por el momento pues vamos a trabajarlo. Caigo y termino, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar unos saltos más. Preparo, flexiono, salto, termino. Relajo el cuerpo, ¿ok? Muy bien, otra vez más. ¿Listos? Y al frente, abajo, salto, caigo y relajo el cuerpo, ¿ok? Muy bien, última vez. ¿Listos? Y brazo al frente, abajo, salto y relajo el cuerpo. ¡Perfecto! Muy bien. Eso es muy importante que la trabajemos, porque a partir de estas posturas es como evolucionan y nos ayudan a entender otras, pues para otros elementos que se realizan en la gimnasia, como un mortal atrás, un mortal extendido, agarrado en las barras, es para lo que se trabaja esto, ¿ok? Pero como nosotros no sabemos si tú en casa has realizado gimnasia o no, bueno, pues esto, si no has realizado gimnasia, estos son tus pequeñas enseñanzas para que registres en tu cuerpo y puedas participar en la gimnasia, ¿ok? Bien, para el siguiente ejercicio que vamos a trabajar, vamos a hacer y trabajar ejercicios de equilibrio. Estos ejercicios de equilibrio los trabajamos normalmente en la viga, ¿ok? Pero es muy importante que se trabajen porque así fortalecemos partes del cuerpo, ¿ok? Entonces, lo que vamos a trabajar primero van a ser los flexores de las piernas. Para los flexores de las piernas, nos vamos a sentar. ¿Sí? Nos vamos a sentar con las piernas juntas. Y lo que vamos a trabajar es rodillas estiradas. Una vez había explicado lo de las rodillas estiradas, pero rapidísimo. Recuerden que para tener el mayor alcance de extensión en la rodilla, nuestra rodilla se flexiona y ya conocemos la flexión, ¿no? Hacia arriba, manteniéndome yo en esta postura. Para tener el mayor alcance posible, vamos a intentar que la rodilla se flexione hacia el otro lado, ¿ok? Esto vamos a trabajar, que tenga una totalmente extensión de la pierna, ¿ok? Una vez ya teniendo totalmente la extensión de la pierna, con los dedos y de los pies, vamos a totalmente estirar, estirar, estirar e intentar alargar la pierna, ¿ok? Que se vaya más lejos, más que intentarla hundir en el piso, vamos a intentar alargarla, alargarla, ¿ok? Y bueno, vamos a poner la palma de nuestras manos, ojo, la palma, nada de los dedos, la palma de las manos al lado de las rodillas. Y lo que vamos a trabajar es subir una pierna y bajarla, ¿ok? Con la postura ahuecada y que los hombros no vayan a las orejas, sino que se logre ver siempre nuestro cuello. Sube y baja la pierna. Y 1, 2, 3, 4. Ojo, que no se te doble durante los ejercicios, ¿eh? 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a cambiar de pierna. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Vamos a trabajar ahora con ambas piernas arriba y abajo. Este está más difícil, pero nada imposible, ¿ok? Colocamos las palmas en el piso y vamos con las dos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. ¿Esto para qué funciona? Bien, funciona para los flexores de la cadera, que lo cual los tenemos ubicados en esta zona. Es muy complicado y realmente casi no se trabajan, pero aquí en la gimnasia son de suma importancia. Vamos a trabajar lo mismo, pero ahora con las piernas abiertas. ¿Sí? Recuerden que las rodillas siempre van apuntando al cielo, ¿ok? Y ahora las manos, lo que vamos a colocarlas es una al lado de la pierna, ¿ok? Y lo que vamos a trabajar es subir y bajar la pierna. Arriba y abajo, ¿ok? Siempre con las palmas en el piso, ¿ok? En el piso, nada de deditos. Toda la palma totalmente apoyada. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podemos quedarnos ahí con la pierna arriba. 1, 2, que no se baje y se suba. Que la mantengan ahí. 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a cambiar de pierna. Si es tu primera vez que lo haces y en estos ejercicios te da un calambre, te descuida. Haz la pierna para atrás
y tenemos la pierna estirada, haz la pierna para atrás y recárgate en la pierna que se te tensó demasiado, ¿ok? No sufras, ¿de acuerdo? Peor, no es sufrir, es relajar la pierna y, ok, vamos a trabajar con la otra pierna, ¿ok? Estiramos la pierna y vamos a subir y bajarla, ¿ok? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nos quedamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y descanso. Puedes trabajarlo con ambas piernas. Ahora las manos van en el centro, ¿ok? Y lo que vamos a trabajar es subir y bajar ambas piernas, las manos en el piso, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nos quedamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y descanso. Perfecto, muy bien. Vamos a colocarnos de pie, ¿sí? Entonces nos colocamos de pie. Hacemos esto a un lado, ¿de acuerdo? Siempre cuando ejecutemos saltos o equilibrio, procura siempre tener una plataforma, una superficie no resbalosa, ¿ok? Bien, vamos a trabajar. Para los equilibrios que vamos a hacer, necesito que te pongas en una postura neutra, ¿sí? O bien, si tu piso tiene rayas o puedes generar o imaginarte una línea, bien, apóyate sobre una línea. Lo que vamos a trabajar es manos en la cintura y vamos a trabajar primero con la pierna buena, ¿ok? Lo que vamos a hacer es subir la pierna a 90 grados y extenderla. Subo, extiendo, ¿ok? Pero vamos a trabajarlo en 4 tiempos. Subo 1, extiendo 2 y bajo 3. Bueno, en 3 tiempos porque no me salieron las cuentas, ¿ok? Entonces vamos de nuevo, arriba, extiendo y abajo, ¿ok? 1, 2, 3. ¡Ojo con la espalda! No subas y te jorobes como el jorobado de Notre Dame, ¿ok? Bien estiradito y echa la espalda para atrás, ¿ok? Bien, bien derecho y entonces subimos la pierna 1. Siempre se ve nuestro cuello. Estiro la pierna y bajo la pierna. Subo, doblada, oh, epa, epa. Subo. Subo la pierna, estiro y abajo. Subo, extiendo y bajo. Subo, extiendo y bajo. Subo, extiendo y bajo. Vamos a cambiar con la otra pierna, ¿ok? Cambiamos con la otra pierna, subimos, extendemos y abajo, ¿ok? Subo, extiendo y bajo. Subo, extiendo y bajo. Subo, extiendo y bajo. Subo, extiendo y bajo. Puedes trabajarlo con las manos en la cintura o los brazos laterales, ¿ok? Ahorita yo trabajé con las manos en la cintura, pero vamos a trabajar también con los brazos laterales, ¿ok? Para el siguiente ejercicio que vamos a trabajar, vamos a colocar nuestros brazos laterales, las palmas, siempre viendo al suelo, ¿ok? Y lo que vamos a trabajar es, voy a lanzar mi pierna a 45 grados, o sea, apenas se despega. Y lo que voy a hacer es, va a hacer un recorrido por atrás hasta que mi pierna llegue atrás de mí, ¿ok? Entonces, repito, pierna estirada, vamos atrás y ahí nos mantenemos. ¿Qué sucede con la pierna? Nuestra pierna está viendo hacia arriba la rodilla, en el camino se va hacia el frente. Y cuando llega atrás, totalmente está viendo hacia el suelo, ¿ok? Entonces lo que vamos a trabajar es todo a 45 grados, ¿ok? Es muy importante que trabajemos ese tipo de equilibrios y de posturas, ¿ok? Vamos a colocarlos, los brazos laterales, espalda bien derecha y bien. Arriba, hasta atrás, quedo y regreso, ¿ok? Nuevamente con la misma pierna, arriba, vamos para atrás. Quedó. Última vez, arriba, para atrás y quedo. Ok, eso es el nivel básico. Vamos a cambiar un poquito con lo más difícil, que es lanzar la pierna o mantenerla a 90 grados. Ok, bien. Entonces, brazos laterales, subimos la pierna, pasa lateral, mantenemos y abajo. Ok. Perfecto, vamos a trabajarlo 2 veces más y necesito que siempre, siempre traten de tener la pierna muy, muy apretada, ¿ok? Bueno, brazos laterales, sube la pierna,
Bien, pasa lateral, arriba y bajamos la pierna. Una última vez más, brazos laterales, sube la pierna, vamos lateral, arriba y abajo, ¿ok? Tenemos que trabajarlo forzosamente con los dos lados. Es muy importante, bueno, es muy evidente que tienes un lado más desarrollado que el otro. Es normal, ¿ok? Vamos a trabajarlo con la otra pierna, igual desde niveles básicos hasta un poquito más complicado. Entonces, brazos laterales, pasamos la pierna 45 grados para atrás, ¿ok? ¿Listos? Entonces, brazos laterales, sube la pierna, lanzamos atrás, mantenemos, 1, 2 y abajo. Nuevamente, lanzo la pierna para atrás, ¿ok? Y bajo la pierna. Y una última vez. Y subo la pierna, traslado la pierna atrás, mantengo y abajo la pierna. Perfecto. Ahora vamos a trabajar un poco con la última pierna y vamos a trabajarlo lo más arriba que se pueda, ¿ok? Muy bien, vamos, ¿ok? Brazos laterales. Entonces, estamos bien apretados, ¿ok? Con la energía siempre hacia abajo, ¿sí? Entonces, sube la pierna, trasladamos la pierna atrás y bajamos la pierna, ¿ok? Bien, es muy importante que en este ejercicio tengas muy consciente de que la pierna no se te puede ir subiendo y bajando, ¿ok? Mientras la pierna pase por un mismo nivel, estás trabajando y teniendo mayor equilibrio y mayor fortaleza en tu cuerpo, ¿sí? Bien, entonces brazos laterales, subimos la pierna, trasladamos a un lado y bajamos la pierna y vamos a hacerlo una última vez, ¿ok? Brazos laterales, bien apretados, y sube la pierna, lanzamos hacia un lado, tenemos bien duro la pierna, apretamos y bajamos. Excelente, ok. Esto nos va a funcionar para estar trabajando con otro tipo de ejercicios, ok. Entonces, como estábamos trabajando saltos, vamos igualmente a hacer un salto que se trabaja mucho en la gimnasia, ok. Recuerden que tenemos una línea, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a colocar los brazos lateral y vamos a realizar una zancada. Para la zancada vamos a empezar, siempre hay que definir que tienes un lado más hábil que el otro. Y entonces vamos a llamarle al lado no hábil, que es el malo, ¿ok? Entonces lo que vamos a trabajar es, brazos laterales, vamos a dar un paso con la pierna mala o no hábil. Y lo que vamos a trabajar es hacer, imaginarnos que existe un charco o un abismo, y tenemos que saltarlo con las piernas bien estiradas, saltamos y caemos, ¿ok? Caemos en postura de aterrizaje con la rodilla bien flexionada y la pierna de atrás elevada y bien apretada, ¿ok? Ahorita mi saltito pues fue muy pequeño, ¿ok? Pero pueden realizarlo con más amplitud de acuerdo a sus posibilidades, ¿ok? Entonces recuerden, brazos laterales, postura bien, bien, bien definida y vamos a trabajar paso malo, ¿ok? Y de aquí en automático sale la otra, ¿ok? Paso malo, lanzo, caigo, aprieto, 1, 2, 3 y bajo, ¿ok? Esto es muy, muy... Normalmente lo vemos en cuando las gimnastas hacen ejercicios de viga o hacen saltos en viga, pero también los varones lo ejecutan en cuando hacen rutinas de piso, ¿ok? Entonces, brazos laterales, paso con la mala, lanzamos, caigo y regreso, ¿ok? Bueno, vamos a trabajarlo más complicado. Si tú en casa lo puedes trabajar más alargado y puedes ejecutar en el aire un salto y ponerte en postura split para poder caer y tener la pierna a 90 grados, muy bien, aquí no se va a hacer por el momento, ¿ok? Entonces vamos a trabajar el siguiente ejercicio, ¿sale? Para el siguiente ejercicio es muy importante que trabajemos la flexibilidad de squat, ¿ok? Entonces vamos a colocarnos otra vez, ya saben, su esponja, su colchón, si no hay colchón en casa, podemos extender todas las sábanas, lo que sea, cobijas o muchos suéteres, ¿ok? Para hacer un poquito de flex squat, nos vamos a colocar en posición de 4 puntos, ¿sí? Vamos a ponernos en 4 puntos y vamos a poner las manos de frente, ¿ok? Vamos a trabajar con la pierna lateral, ¿sí? Para este ejercicio, lo más importante que vamos a trabajar, o bien,
es que las piernas no se nos abran, ¿ok? Lo que vamos a hacer es colocar las manos en el suelo y si tienes tu piso resbaloso o de no ser así, pues puedes conseguir algún trapo o alguna prenda que ya no sirva o que ya no funcione o que ya no trabajes tanto y puedes resbalarla. Si tu piso resbala, aún con tenis, por ejemplo, el mío no resbala, entonces el mío, ¿no? Entonces, lo que vamos a colocar es, nos vamos a colocar con el calcetín y vamos a hacer que resbale el cuerpo y regresarlo, ¿ok? Voy a primero con el nivel más fácil y después vámonos con lo complicado. Vamos a colocar las manos en el suelo y lo que vamos a hacer es desplazar el pie con la pierna estirada lo más amplio que se pueda y regresar, ¿ok? Amplio, regreso, extiendo, regreso. Extiendo, regreso, extiendo, regreso, ¿ok? Muy bien. Ojo, ¿ok? Si estás realizando la clase con pantalón de mezclilla, vételo a cambiar porque no va a sobrevivir, ¿ok? Entonces, como aún queremos mantener nuestros pantalones de mezclillas, entonces siempre es importante que realices ejercicio con ropa deportiva, ¿no? Entonces vamos a trasladar el pie y regresar, ¿ok? Si ya eres un poco más flexible, deja que tu cuerpo ceda, ¿no? Que ceda más y regresamos. Regresa y regresamos. Lanzo, regreso. Lanzo, regreso. Lanzo, regreso. Lanzo, regreso, ¿ok? Si ya eres una persona que eso no te hace nada, ok, vas a intentar hacerlo sin manos. Vas a colocar las manos al frente y vas a desplazar con la rodilla viendo hacia el cielo. Desplazo y regreso. Desplazo y regreso. Desplazo y regreso, ¿ok? Vamos a trabajarlo lo mismo con la otra pierna, ¿ok? Entonces, ya saben, si no resbalan, como es mi caso en el momento de que necesito quitarme los tenis, ok, entonces, nos colocamos igual hincados, extendemos una pierna y lo que vamos a trabajar es igual hincados, lanzo la pierna lateral, lanzo, regreso, lanzo, regreso, lanzo, regreso. Siempre es importante que sientas y que seas consciente de que va a doler o que vas a sentir un pequeño hormigueo al realizar ese tipo de ejercicios y al realizar toda la flexibilidad. Esos pequeños hormigueos es que tu cuerpo está sintiendo el wow, wow, ¿qué estás haciendo? ¿Ok? Esto es nuevo para mí. Y de aquí, en lo que se acostumbre, ese pequeño dolor que debe de ser soportable, tenemos que, pues vamos a tener que vivir con él un buen rato hasta que tu cuerpo esté muy amigable, muy... ya lo registre y ya no sientas ningún cambio. Entonces, vamos ahí, trasladar el cuerpo y regreso, regreso y regreso. Ya sabemos, si somos un poquito más flexibles, que el cuerpo se vaya, ¿ok? Y regresamos, que se vaya, regresa, se va y regrese, ¿ok? Si ya no te hace nada, brazos al frente, se va, regreso, se va, regreso, me voy y regreso, ¿ok? Bien, ya trabajamos un poquito de esta flexibilidad. Ahora es un poco el mantenernos, ¿sí? Entonces, vamos a colocarnos en una postura muy famosa, muy conocida. Y si no, pues la vamos a hacer famosa y conocida, que es la postura de ranita. Vamos a colocarnos en cuatro puntos, ¿sí? Y aquí en cuatro puntos vamos a comenzar a abrir las piernas poco a poco, ¿ok? Lo que vamos a hacer es de que nuestro cuerpo se tiene que abrir poco a poco. Entonces vamos a colocarnos en cuatro puntos y es muy fácil que esta postura la coloquemos mal. A veces colocamos el cuerpo muy enfrente o muy atrás. Lo que tienes que hacer es de que tu cadera siempre esté paralelo con tus rodillas, ¿ok? Y a pesar de que pongas las manos en el suelo, cuando abras, siempre tiene que estar la cadera con la rodilla, ¿ok? Abrimos y poco a poco tenemos que abrir lo más posible, ¿ok? Si ya de verdad no sientes nada, coloca los codos, ¿ok? Y comienza a bajar un poco, ¿sí? Es muy importante que aquí te relajes y lo que vamos a trabajar es lanzar el cuerpo al frente y atrás, pero lo que vamos a hacer con la cadera es que la cadera se tiene que meter en el espacio que existe, ¿ok? Un poquito lo que se trabaja es que la cadera se meta en vez de solo hacerse para atrás y así vamos a trabajar mayor la flexibilidad de las ingles. Entonces, nos colocamos en cuatro puntos, colocamos los codos y vamos a hacer al frente y metemos la cadera. Frente, meto la cadera. Frente, al frente, al frente. Y poco a poco con esos ejercicios vamos calentando el cuerpo, ¿ok? Al frente, atrás. Al frente y atrás. Ok.
¿sí? Entonces vamos a extender la pierna hacia un lado, una de las piernas la vamos a extender y ojo, cuando hacemos flexibilidad, normalmente siempre la gente hace esto y sufre mucho, ¿no? Entonces, tranquilo, porque le estás dando doble atención. Tienes que, uno, darle la atención al ejercicio, tienes que relajarte y tener la atención de relájate. Y aparte, estás tensando el cuerpo, ¿no? Entonces, relaja mucho el rostro facial. Relaja mucho los músculos del rostro para así totalmente concentrarte en lo que estamos haciendo, ¿no? Hacer la flexibilidad. Y cuando también trabajas y te relajas la cara, es muy importante porque muchos de los deportistas tensamos la cara para hacer ejercicios que nos duelen, cuando si nos relajamos puede funcionar y podemos llegar realmente hasta el máximo y la concentración es más directa, ¿ok? Entonces colocamos las manos en el piso, relajamos la cara, ¿ok? Y vamos a extender la pierna lo más amplio que se pueda hacia un lado, ¿no? ¿Ok? Relajamos y contamos ahí 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a regresar poco a poco, lento, y vamos a cambiar con la otra pierna. Ahorita porque tenemos el tiempo muy, muy preciso, los ejercicios para demostrarlos, pero tú en tu casa los puedes hacer alrededor de un minuto, ¿ok? Es muy importante que la flexibilidad sea constante y que también te relajes y aprendas a estirarte, ¿no? Entonces vamos a trabajar de igual modo con la otra pierna. Recuerda que la rodilla siempre va al cielo, ¿ok? Lanzamos, relajamos, colocamos los codos, relajamos la cara, ¿ok? E inhala y exhala, ¿no? Entonces ahí siempre se va, deja que tu cuerpo ceda, deja que el cuerpo totalmente ceda. Colocamos los codos muy relajados, no nos movemos, no nos quitamos, ni nos ponemos otra vez, porque así el cuerpo no trabaja al máximo, ¿ok? Si este ejercicio lo queremos hacer a un 100%, el quitarnos y ponernos nos reduce hasta un 70%. No, entonces es muy importante inhalar y exhalar para que los tejidos de los músculos se empiecen a ser más flexibles, ¿no? Y con mayor elasticidad, ¿ok? Entonces ahí relajamos, contamos igual 8 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y de igual modo regresamos lento, ¿ok? Nada de que nos tiramos al suelo y morimos, ¿ok? No, relajamos tantito, relajamos y relajamos aquí en la postura de hincados. Vamos a cambiar, vamos a ponernos en posición de mariposa, ¿ok? Vamos a poner planta del pie con planta del pie y vamos aquí, subir y bajar, ¿ok? Para relajar un poco las ingles, ¿ok? Relajamos, aquí subimos y bajamos las ingles, muy bien. Súper bien. Lo que vamos a trabajar ahora con lo que acabamos de hacer con los estiramientos es que vamos a realizar igualmente saltos con abertura, ¿ok? Entonces, estos saltos con aberturas no son complicados y vamos a trabajarlos desde la manera más fácil hasta lo más complicado, ¿ok? Bien, recuerden que siempre tienen que tener o tenis o que su piso no se resbalen. Recuerden que la última vez casi llegó hasta el piso. Entonces, bien firme, y lo que vamos a trabajar es pequeño salto estrella. El salto estrella es con las piernas hacia afuera, ¿ok? Afuera y regreso, y es muy chiquito. Es de que flexiono, abro y regreso, ¿ok? Es lo más pequeñito de este mundo, ¿no? Igualmente las manos van atrás y al frente, ¿ok? Y caigo nuevamente en postura, ¿ok? Este salto sirve para que nuestro cuerpo registre cómo es la abertura de piernas y el regreso. Cómo mi cuerpo se puede abrir y cerrar. A pesar de ser una abertura muy pequeña, puede que normalmente no lo coordinemos, ¿ok? Porque es un ejercicio que no se hace, ¿no? Y luego lateralmente, ¿ok? Entonces, igual, frente, flexiono, abro y caigo, ¿ok? Muy fácil, está muy sencillo, solo abrimos y cerramos, ¿ok? Entonces, flexiono, lanzo y caigo, ¿ok? Última vez, flexiono, lanzo y caigo, ¿ok? Recuerden que tenemos que, durante el salto, tenemos que tener una extensión de piernas y empujar fuerte el suelo para también tener una ejecución correcta, ¿ok? Y ahora, poco a poco, lo podemos ir generando más y más alto, ¿ok? Hasta llegar a un salto que se llama un salto squat. Para este salto, nuestras piernas tienen que ir viendo hacia arriba, ¿ok?
Es muy importante que poco a poco, como el salto estrella, vayamos abriendo, abriendo, abriendo y abriendo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que poco a poco, si hasta donde te llegues a sentir cómodo en el salto estrella, de que cómo vas tu abertura, me siento bien, caí bien, poco a poco vayas dando mayor abertura, ¿ok? Ojo, para el salto squat, las puntas siempre deben de buscar saltar y elevarlas, ¿no? Y no que nuestras manos... Puedes apoyarte con las manos en tocar la punta de tus pies, no que las manos bajen a las puntas. ¿Por qué? Porque cuando las manos van a las puntas, siempre perdemos altura, ¿ok? Como si nosotros mismos nos pusiéramos el pie y nos jaláramos al suelo, lo cual no debe suceder. Todos los saltos deben de ser a la máxima altura, ¿ok? Entonces, igualmente vamos a flexionar y estirar y lanzar nuestras rodillas y piernas hasta lo más alto que se pueda. Y el empeine, la parte de enfrente del pie, es muy importante porque es la guía. Con él trabajaremos la velocidad. Entonces, después de toda esta cuestión, lo que se va a trabajar, vamos a trabajar un pequeño salto squat, ¿ok? Muy bien. Para esto vamos a hacer brazos al frente, flexionamos, saltamos con las dos piernas lo más amplio que se pueda, ¿ok? Entonces, flexionamos, saltamos y lo más amplio que se pueda, ¿ok? Posiblemente yo no lo haga por cuestiones técnicas del lugar, pero tú lo puedes realizar poco a poco más amplio, ¿ok? Entonces, al frente, flexiono, salto y caigo, ¿ok? Nuevamente, flexiono y salto y caigo, ¿ok? Es muy importante que cuides tu postura de aterrizaje, ¿ok? Siempre flexionado, ¿ok? Realízalo unas 5 veces más y de verdad te va a servir muy, mucho, mucho, mucho para que coordines y lo registre tu cuerpo. Repito, el día de hoy tal vez no lo pueda hacer tanto por las cuestiones técnicas, pero solamente voy a realizar uno para que veas hasta dónde tienes que lograr, ¿ok? Recuerda que es brazo al frente, flexiono, salto y caigo, ¿ok? Muy bien, ¿ok? Vamos a hacer el último ejercicio y vamos a trabajar estiramientos para las manos, ¿ok? Para esos estiramientos que vamos a trabajar, vamos a colocarnos en 4 puntos, ¿sí? Y con las palmas de las manos las vamos a colocar muy fuerte en el piso y vamos a lanzar los hombros lo más al frente posible, ¿ok? Sin separar la palma del piso, ¿ok? Cambiemos la palma, ahora los dedos viendo hacia mí. Y vamos a lanzar el peso hacia mí, ¿ok? Perfecto. Muy bien, muy bien. Súper bien. Vamos a cambiar. Vamos a colocarnos en piernas separadas. Nuevamente vamos a hacer nuestro estiramiento de inicio, donde nos estiramos como los gatos estiran, lanzando las axilas hacia el suelo. ¿Ok? Y lo que vamos a trabajar ahora es pegar el pecho hacia una pierna. Contamos aquí 6 segundos y nos pasamos a la otra pierna. Y terminamos por el día de hoy, ¿ok? Recuerda siempre bien estirado y siempre relaja mucho la cara, ¿ok? Relaja, relaja la cara porque así le vas a dar mayor concentración a las cosas que estés realizando, ¿ok? Muy bien, pues... Sería todo de mi parte, la verdad, muchísimas gracias por estar acompañándonos en todas esas transmisiones y les recuerdo que no solo es la clase de gimnasia, hay mucho material en esta página y pueden visitarlo y se quedan grabados estos videos. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.